ruthless ideologies of the 20th century, by sacrificing human life to serve their radical visions, by abandoning every value except the will to power, they follow in the path of fascism, Nazism, and totalitarianism. Americans are asking, how will we fight and win this war? We will direct every resource at our command, every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence, and every necessary weapon of war, to the disruption and to the defeat of the global terror network. Now, this war will not be like the war against Iraq a decade ago, with the decisive liberation of territory and a swift conclusion. It will not look like the air war above Kosovo 2 years ago, where no ground troops were used and not a single American was lost in combat. Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. ¿Escucharon a Bush? Dice que habían visto a los terroristas antes, y claro que así mismo fue, porque fueron ellos los que los reclutaron y los armaron contra la Unión Soviética en Afganistán. Hace 20 años, los hechos dramáticos que se ilustran en el video del derrumbe de las Torres Gemelas fueron aprovechados por Estados Unidos para iniciar una nueva era de intervenciones bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo. Como hay quienes han pedido intervención en Cuba, nos preguntamos hoy, ¿cómo quedan las naciones luego de ser intervenidas en nombre de la democracia y la libertad? ¿Cuál es el destino de quienes han colaborado con el gobierno de Estados Unidos para llevar adelante su agenda intervencionista? Vamos a acercarnos a estos acontecimientos por su lado filoso. Comencemos. Las imágenes de los hechos en Afganistán han estremecido la opinión pública internacional. Después de 20 años de guerra, queda una nación devastada, con millones de personas viviendo en la más absoluta precariedad. Urgen alimentos en Afganistán. Los precios han subido en las últimas semanas. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte de que si se cortan los fondos de ayuda, el país se hundirá en una enorme crisis. Las entregas de comida se hacen por tierra y dependen de cómo actúen los talibanes. El 35% de la población tiene hambre severa. 14 millones de personas en Afganistán luchan hoy por tener comida en la mesa. El precio del trigo ha subido un 25% en los últimos meses y, por tanto, con esta situación económica, con la dificultad para obtener ingresos y con la confusión que vive el país, es muy difícil pensar ahora en el futuro de esta población. Un futuro con seguridad alimentaria, un futuro sin niños desnutridos. La grave sequía y la pandemia han agravado la situación humanitaria para los niños. UNICEF recuerda que 4.200.000 niños, la mayoría niñas, no están escolarizados. Afganistán es un país en crisis y los que son menos responsables están pagando el precio más alto. 10 millones de niños necesitan desesperadamente ayuda humanitaria. Y si no se toman medidas inmediatas, 1 millón de niños menores de 5 años sufrirán desnutrición potencialmente mortal antes de que acabe el año. La Organización Mundial de la Salud ha recordado que solo tiene suministros médicos para una semana. El caos en el aeropuerto de Kabul ha supuesto que 500 toneladas de medicamentos y otros suministros almacenados en Dubái no pudieran ser entregados. A propósito, ahora la prensa occidental está muy preocupada por el futuro de las mujeres afganas que nunca fueron más libres que cuando en 1978 un movimiento de liberación liderado por el Partido Democrático Popular de Afganistán llegó al poder como parte de una revolución popular, con el socialismo como ideal. ¿Qué?
Para profundizar en una mirada sobre los acontecimientos de Afganistán desde una perspectiva de género, recomiendo leer el artículo Los cuervos y los que los crían, de Claudia Alejandra Damiani, en el canal de Telegram de Cimarronas. El escritor australiano John Pilger, en el artículo En Cuba Debate, Afganistán, el gran juego de aplastar países, cita un informe de la Embajada de Estados Unidos en Kabul del año 1979 que dice lo siguiente: los intereses más amplios de Estados Unidos se beneficiarían con la desaparición del gobierno revolucionario, a pesar de los reveses que esto podría significar para las futuras reformas sociales y económicas en el país. Los verdaderos objetivos de Estados Unidos en Afganistán fueron difundir el fundamentalismo islámico en Asia Central para desestabilizar y destruir la Unión Soviética. A la luz de hoy, ya sabemos lo que lograron, un Frankenstein. Crearon un monstruo que se les fue de las manos. Pero Afganistán no ha sido el único país al que Estados Unidos ha llevado la libertad. El número de muertos en Irak durante la ocupación estadounidense varía de manera ostensible, desde aproximadamente 120.000 personas asesinadas a más de 1 millón, dependiendo de la fuente que se consulte. Pero más allá del baile de cifras, hay quienes resaltan que lo más preocupante es percibir cómo varía el valor de la muerte según dónde ésta ocurre. Irak es un ejemplo, pero ni mucho menos el único. A mí me viene a la cabeza un ejemplo muy reciente, que es el que todos recordaremos, ¿no? El de la matanza de aquellos pobres niños en Estados Unidos el pasado diciembre. Recuerdo que aquella semana pues hubo un despliegue de medios tremendo, ¿no? Que por supuesto lo merecía, porque era una tragedia, ¿no? Pero por otra parte, esa misma semana murieron 10 niñas en Afganistán en circunstancias violentas también. Por supuesto, nunca supimos ni sus nombres, ni vimos sus caras, y bueno, pues es así de triste, ¿sí? Otros analistas señalan que la impunidad con la que ha actuado Estados Unidos es quizá lo más grave. En Afganistán, Estados Unidos dejó varados a miles de colaboradores junto con sus familiares. Incluso agreden a sus colaboradores desesperados en la entrada del aeropuerto, incluyendo a mujeres. En la misma línea, el artículo de Cuba Debate, Aji Ghalib, el afgano que luchó contra el Estado Islámico y fue torturado en Guantánamo, que recomiendo leer, muestra cómo este colaborador de Estados Unidos contra la Unión Soviética y contra el fundamentalismo fue torturado en la cárcel estadounidense de la base naval de Guantánamo, además de ser perseguido y amenazado de muerte por los talibanes, y ahora dejado a su suerte. Pero no es una excepción. Abandonaron a sus colaboradores antes en Vietnam, y The Washington Post recuerda cómo Trump abandonó a los kurdos que fueron aliados con el ejército estadounidense en Siria, combatiendo a las fuerzas de ISIS. Dice el Post: y esto no es justamente desde un punto de vista moral, esto es también la posición de asegurar a otros que pudieran dar tal paso en territorio hostil en el futuro, de sentirse confiados de que Estados Unidos estará con ellos y los protegerá incluso si las cosas no van de acuerdo al plan. Debieran tomar nota algunos aquí en Cuba. Roma paga, pero desprecia. De hecho, en torno a Cuba, ya han dejado por escrito lo que piensan de sus colaboradores para la subversión. Así los caracterizaba el entonces jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, Jonathan Farrar, en un cable que se filtró de Wikileaks. Dice así: muchos grupos de oposición son dominados por individuos con encumbrados egos. Pese a sus afirmaciones de que representan a miles de cubanos, nosotros vemos muy pocas evidencias de ese apoyo.
dirigen sus mayores esfuerzos a obtener recursos suficientes para solventar las necesidades del día a día de los principales organizadores y sus seguidores claves. Son muy pocos los disidentes con una visión política aplicable a un gobierno futuro. Alguien que los conoció de cerca nos envía su testimonio. Fui testigo muchas veces del tremendo menosprecio que sienten por sus colaboradores en La Habana. En muchísimas oportunidades, por ejemplo, Doriu Blackini, que era jefe de prensa y cultura de la CINA aquí en La Habana, en la antigua sesión de intereses de los Estados Unidos de América, Drew les llamaba a los contrarrevolucionarios los todos por un peso. Recuerdo cuando unas acciones que se prepararon en el 2006, para el 13 de agosto del 2006, donde debía ocurrir un supuesto levantamiento popular en La Habana, un grupo de acciones contra el gobierno, yo le pregunté a él, era un plan preparado directamente a los Estados Unidos, le pregunté, ¿y aquí en La Habana, o sea, con quién van a contar para eso? ¿Quiénes son las personas designadas para eso? Ese Drew Blackini se me quedó mirando con asombro, ¿no? Y me dijo, ¿de verdad que tú crees que alguna de esta gente es capaz de encabezar una acción aquí en La Habana contra el gobierno? Realmente él sentía una gran desconfianza y un gran menosprecio por sus colaboradores. Y personalmente fui testigo también. O sea, lo sufrí en carne propia porque años más tarde, cuando capturan a un agente de la CIA aquí en La Habana, se suponía que ellos me avisaran inmediatamente de que había sido capturado ese hombre aquí en La Habana. Sin embargo, no lo hicieron así. Esperaron a ponerse a salvo. Una vez que se encontraban en los Estados Unidos, que estaban a buen resguardo, entonces fue que me avisaron de que había sido capturado ese hombre en La Habana. O sea que realmente les importó muy poco el peligro que yo podía correr a partir de los sucesos que habían ocurrido alrededor de la captura de este agente. Lo dejaron colgado. Lo que no sabían era que Capote era agente de la seguridad del Estado cubano y nos estaría contando hoy esta historia. Por cierto, los invitamos a seguir los sábados al mediodía las directas de Daniel en el canal de Facebook de Raúl Capote. Y volviendo a lo sucedido hace 20 años, cerramos con uno de los mayores disidentes de la historia en un discurso el 11 de septiembre del 2001 al conocer de los atentados a las Torres Gemelas. No tiene salvación el mundo. Y me estoy refiriendo en este caso a las situaciones de violencia. Búsquese la paz en todas partes para proteger a todos los pueblos contra esa plaga del terrorismo, que es una de las plagas, es decir, gracias a muchos amigos que tenemos por todas partes, y a hombres como los que están ahí, el país se ha defendido de ese terrorismo. Nada nos intimida. Sería muy difícil fabricar un paquete contra Cuba. No lo creería ni el que lo inventara y patentizara. Es muy difícil. Y Cuba no es hoy cualquier cosa en el mundo. Lo escucharon. Dijo además que el camino no es la fuerza ni la guerra, y que Cuba estará contra la guerra y contra el terrorismo. Ahí sí hay tremendo filo. Nos vemos el próximo martes.